Primito, tú lo estabas buscando a ese. Hola, mi estimado, ¿cómo estás? ¿Qué está, mi primito? ¿Cómo me lo vas a encontrar por la casa? Una. Está una. Un jirón donde estamos todos los días, bajando y subiendo. Pero, primito, es único y característico también la casita. Y entra. Hoy, mira, qué hoy. Hoy, no, ya cuento cómo está conversando. O sea, lo característico de primo. Bueno, lo que se está queriendo es rescatar lo nuestro, de nuestra región, de nuestros pueblos, para mantener la cultura, no para nosotros, ¿ya? Sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que ellos sepan valorar de nuestros ancestros. Pero la pasión tiene que empezar de uno, compa. Bueno, yo creo que tú mismo lo sabes, tú eres un artista. Un loco, otro loco. De loco a loco. De loco a loco, sí, es una pasión. Toda esta pasión a veces tiene caminos donde uno tropieza. Pero lo más importante aquí es lo que yo valoro de mi esposa, que me da las fuerzas. ¿Qué te da fuerza o qué te soporta? ¿Qué te soporta? ¿Cómo se le puede llamar a esto? ¿Cómo se le daría su nombre? Porque aquí vemos cultura de diferentes partes de la región, o mejor dicho, del Perú. Y no solamente del Perú, porque hay piezas que son de otro país. Sí, yo le estoy denominando con nombre que es multiétnico. Multiétnico. No solamente he querido captar la cultura de nuestros pueblos, así como de Lamas, así como de Maceda, de Tarapoto, de Chasuta, sino como ustedes ven ahí, tenemos cerámicas, arte de Chulcana, de Piura. Tenemos acá también una gran colección de lo que es de Pucallpa, ¿no? Ahí está nosotros, la gran tinaja de Lamas, donde nuestros grandes ancestros lo tenían también como un baúl, ¿no? Para guardar su ropa, hacer nuestras chichas, nuestro masato, de Maceda. Uf. Y ahí lo que se ponía también, te acuerdas, lindano. No, es tinaja, pone ahí para pagar lindo. Lo que se ponía en esta tinaja, ¿ya? Tonta, lo olvidamos, lo ponías ahí, podrido, y se hizo malo, gracias. No, de repente lo que nos están mirando, lo que estaban haciendo, y los que miraban, pues, dónde está esa riqueza de nuestro, de esas manos, de nuestras mujeres, de nuestros ancestros, querían disgustarnos. Y ahí lo terminaban, pues, ¿no? Oye, primito, aquí, por ejemplo, cuando te casabas, ¿qué es lo que te daban? Era tu baúl. Y ese baúl, ya ahí ya ponías tu ropa, ya arreglabas todo bonito. Pero ese baúl, pues, no es como hoy en día, pues, con tu bolsita, no más, cosa dicho, es bota, ¿no? Exactamente. Pero antes había esa clasificación de baúl donde podías poner, pues. He tratado también de darle su nivel en mi colección. Como tú puedes observar ahí, hay baúles antiguos. Copita, ¿cuántos años de colección? Todo esto lo que podemos ver. Bueno, la colección tiene más o menos unos 15 años. ¿15 años? ¿Cuántos años con tu mujer? Con mi esposa estoy ya más o menos más de 40 años. Ah, entonces tienes razón. Y tengo que valorarlo como es. Ella es el quien me da el sostén, la direccionalidad para poder yo ir hacia allá. En todo esto, estamos hablando un total. Por ejemplo, si podemos hablar económicamente, una inversión de cuánto hay aquí, primo. Yo le estoy valorizando casi un millón de soles. Un millón de soles. Pero ese millón de soles, más que todo, no es en dinero, sino en pasión. En pasión. En querer tener algo y en función a un objetivo, a una planificación que tú tienes como artista, como promotor de lo que es la cultura, como una persona que quieres dejar algo, no para ti, sino para nuestro... Para que te recuerden, que realmente amaré. No tanto para que nos recuerden, sino para que les sirva a ellos. De historia. De historia. Cuánto es lo que se ha hecho en nuestra región, en nuestro país, etcétera, etcétera. Hoy con el tiempo, quizás no, pues al menos hemos de haber gente que hacen eso, por ejemplo, este tipo de tinajones.
y te soy franco, por ejemplo, ese tinajón grande tiene una característica principal, que el masillado, o sea, la arcilla que ha sido puesto, tiene un grosor casi de 20 centímetros. Y que lo más difícil es en el quemado, en el proceso del quemado que hacía. Porque ahora se han propuesto hacer a algunos de nuestros hermanos de Lamas, lo han hecho ya no en función al grosor, sino a 10 el otro. Lo mandaban al procesamiento de quema. Si tú no tenías un cuidado de separarle, se cuarteaba esa ropa. Entonces, ahí hay un estete, así como nuestros simios, por ejemplo, nuestros incas, cuando crearon el Machu Picchu, pero con esa nivelación de las piedras, ¿no? Con ese asentamiento entre piedra y piedra, que hasta ahorita no se sabe cómo lo hicieron, ¿no? Así son ellos. Y es por eso es que tiene un gran valor. Otra cosa hay aquí, primo. A ver, permití acá. Esta es otra sala. Este acá. Eso tiene un recuerdo de parte mía, de la hermana de mi papá. Aparte de tener la cultura, tiene un sentimiento familiar. Hay un sentimiento familiar fuerte. Claro. Compa, esto es una colección muy privada. ¿Cómo le ha tomado la familia? ¿Cómo le toma la familia a todo ello? Bueno, te voy a decir algo especial, empezando desde mis tres amores, son mis nietos, ¿no? Ellos también se han acoplado a esto, lo cuido. Y de parte de mi señora, como tú dices, pues, quiera o no quiera, se acopla a ese sentimiento que yo tengo como artista, ¿no? Y ahí estábamos, me ayuda a cuidar casualmente. Ella ha querido limpiar también lo que están ahí, las cositas. Y se le ha ido de la mano una cerámica. Y con ese sentimiento, ese revuelo se ha ido. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos duele, ¿no? Pero ya fue, pues, ¿qué se va a hacer? Compa, ¿no? Esto es muy familiar, muy particular, muy privado. ¿En algún momento has pensado de repente esto, abrir al público? Bueno, sí, he tenido planificado, Gabriel. Pero tú sabes, para poder brindar una buena imagen de lo que se tiene que dosificar todo lo que está acá, ¿no? Para que quien venga pueda ilustrarse y llevar conocimiento de lo que tenemos. No solamente mirar, sino saber. ¿Qué es? ¿De dónde viene y para dónde va? Exactamente, ¿no? Hay una cosita que aquí nosotros estamos llevando de pura colección. Me guau, que el profesor Alfonso Ríos, él es un pintor. O sea, de loco sí tiene. Le pueden ver así tranquilo, pero la locura está en la cabeza, dentro de la cabeza, y donde pues plasma sus pinturas. ¿Esa pintura del frente de quién es? Eso es Alfonso Ríos. Alfonso Ríos. Y esa pintura también tiene otro detalle. No, es una bandina. Ay, chica. ¡Bandina! Exactamente. ¿Y por qué no lo llevaron a esa obra? Porque tiene un detalle especial en que ha sido trabajado solamente con un color. Y ha obtenido una calidad de cuerpo de ese. ¿Ya? Fue un momento de locura, como tú lo dices, del artista, ¿no? Que quedó ahí plasmado. Hay imagen en que hay una comunicación entre ellos, ¿no? Es igual acá, también tengo una obra, también que ya está en colección, no, eso es no se vende. Es acá en los jarrones de los chulucanos. O sea, prácticamente es fusionar la cultura. Exactamente. Por ejemplo, le he utilizado esa cerámica, ese tinajón, y lo he pintado un faisán.
y es una técnica muy fina. Y mira, y aquí, ¿cuál es tu nombre, guavita? Guadalupe del Pilar Ríos, compa. Oye, compa, a ver, 6 añitos, ¿cómo le ves a esta colección de aquí de tu abuelito? Me encanta porque siempre me di, una vez me ha hecho pintar con sus pinturas una casa yo solita y hecho de cartón. O sea que te gusta la pintura. Sí. ¿Y qué te decía el abuelo de todo ese de acá? Me ha dicho que todo es bonito, todo, que tengo que cuidar bien por todo. ¿Y de quién va a quedar eso? De nosotros, mi hermano, mi hermana y yo. Ay, ve, se dan cuenta, desde chiquito ya tiene el conocimiento del cuidado y de la colección, ¿ah? Y eso, pues, se inculca en la gente. Y este bendito, pues, ya vuelta a mojar su pecho la baba por los nietos. No, verdad. Oye, primo, pero esa frase lo que dice, vaya, regala a tu abuelo, ahí le hacen a ese bendito. No, yo creo que uno de los objetivos dentro de mi trayectoria como padre, aunque no soy un buen padre, soy muy recto en mis cosas, pero es mi familia, que cualquier cosa que pueda suceder, creo que me ablandaría poco, me ablandaría, como dice mi abuelo. Bueno, como todo padre responsable también, ¿no? Aquí lo que estoy dando cuenta también es acerca de la última cena, tienes el diferente tipo de material, la colección. ¿De eso tú lo has conseguido acá o has tenido que viajar? Esta colección de la cena, yo soy, como dicen, me gusta algunos detalles, tener algo que en algunos sitios no lo tiene. Siempre estoy en coordinación con mis colegas artistas en Lima, en otros sitios, y nos estamos mandando imágenes, ¿no? Y cuando por ahí veo a alguien que tiene una pequeña cena, ¡ah! Te llena eso, ¿no? Porque él si lo tiene no lo puedo tener yo. Entonces ahí vamos. He tratado de coleccionar la cena. Y acá también tengo una mía. Este lo puedes comprar en Lima. En Lima. Este es el Luis XIV. Es una subasta. Es una subasta. Mira, ve. ¿Qué tal colección? Compita. Sí. Como está un tanto finalizando ya lo que es esta secuencia. A ver, ¿qué le dirías a ese público que de repente está viendo toda esa gran colección y tiene en casa una pieza clave que de repente ellos no le encuentran el motivo ni el significado de tenerlo? O de repente se le tienen botado. No, yo creo, como así conversando con algunos amigos, bueno, es fácil decir, bueno, si a ti no te gusta, tráelo acá, yo lo voy a conservar. Bestial, ¿no? Y va a tener un mejor cuidado. Porque finalmente va a ser un patrimonio cultural en nuestra región. En ese sentido estoy trabajando. Quiero dejar algo. Como tú mismo viste, mis nietos ya están siendo ya formados desde esa edad y saben lo que uno tiene acá en la casa, ¿no? Lo que yo quisiera decirles a ellos también que es, si tienen algo que ha sido parte ancestral de sus abuelos, de sus papás, que también lo sepan cuidar, que sepan tener una vitrina de lo que es suyo. Y es bonito cuando entras a una casa, cuando ves algo que ya se va perdiendo, llega a tu sentimiento, ¿no? Qué hermoso, qué lindo, qué precioso. Porque quieras o no quieras, como tú decías, en un momento en que tú estás quieres despejar tu mente, vas a tu colección, ¿no? ¿Cómo te sientes ahí? No me exhalaría, güey. Te sientes... Claro, único, tranquilo, en ese mundo. Tranquilo, ¿no? Y te hace más humilde, te hace más persona, te hace, como dice, eres lo que eres, no aparentas ser lo que no eres, ¿no? Y creo que ese objetivo es el arte que nos lleva a esa pasión. Así que, Bautecito, Alfonso Ríos, no solamente un coleccionista, sino también un artista plástico donde puede venir. Si ustedes quieren mandar a hacer un cuadro de repente de recuerdo o quieren, tienen un lindo paisaje que les quieren, vengan nomás acá. ¿A qué número te pueden llamar, profe? Bueno, tienes ahí la dirección 357. Quiero la guía mientras nosotros nos vamos al taller de pintura, donde en otro momento vamos a hacer ver la locura de esa otra faceta, desde ya podemos decir, desde su país.
Diablillo, pero un diablillo, pues bueno, no de los malos, primo. Así que nosotros regresamos después de unos comerciales.